Y ahora vamos a establecer un contacto telefónico con el señor Ovidio Mauricio, director de tutela legal, organización que está solicitando reabrir el caso de Monseñor Romero en El Salvador. Señor Ovidio, buenas tardes, bienvenido a CB24. Buenas tardes, gracias por permitirnos llegar. Primero que nada, señor Ovidio, quisiéramos saber por qué ustedes están solicitando reabrir el caso de Monseñor Arnulfo Romero. Bueno, nosotros hemos trabajado muchos casos durante el conflicto, ¿verdad?, que ocurrieron de graves violaciones a derechos humanos, y pues ninguno de esos casos en ninguno de esos casos se ha logrado la sentencia, ¿verdad?, de la justicia, ya sea pues determinando si hay culpabilidad o no de las personas que ahí se mencionan. Entonces la intención nuestra es que los jueces, después de haberse obtenido una sentencia de la Sala de lo Constitucional en la que declara que esta es nula, ¿verdad?, que es inconstitucional, se puedan ventilar estos casos. Y es así como he llevado al juzgado cuarto de instrucción, ¿verdad?, una petición, ¿verdad?, con varias organizaciones también que nos apoyan, pidiéndole la reapertura del caso. Pues la sentencia de la Sala de lo Constitucional establece, ¿verdad?, que no puede haber ninguna figura jurídica aplicable a este tipo de casos, porque son casos de lesa humanidad, ¿verdad?, y que tienen que ser investigados, y que sus víctimas, las familiares de estas víctimas, deben de tener ese derecho de acceso a la justicia que tiene toda persona en cualquier parte del mundo. Señor Ovidio, además de la organización que usted representa, ¿qué otras organizaciones están apoyando esta solicitud en El Salvador? Bueno, una de las principales que nos ha estado apoyando es la Concertación Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Está también otra organización que nos ha apoyado, Asociación Pro Búsqueda de Niños y Niñas, ¿verdad?, del conflicto. Está la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho. El Beato Monseñor Arnulfo Romero, durante su apostolado como sacerdote salvadoreño, luchó por, sobre todo por los más necesitados, los más pobres, los desamparados. ¿Cree usted que en El Salvador hoy se está respetando ese legado que Monseñor Romero dejó? No, hay un legado que las organizaciones hemos tenido que estar tratando de defender, ¿verdad?, el legado de Monseñor y alguna parte de la iglesia también, ¿verdad?, pero no ha tenido mucho eco en nuestro país. La situación también es de crisis actualmente, ¿verdad?, una violencia galopante que puede tener sus raíces en la impunidad de los casos de violaciones a derechos humanos, porque recordemos que todos esos gente que participó como violadora de derechos humanos, pues no fue llevada a la justicia, ¿verdad? Y si no fue llevada a la justicia, pues fácilmente pueden continuar cometiendo estos hechos, ¿verdad? Entonces, como decía alguien, ¿verdad?, si no se hace nada en estos casos, se condena al pueblo, a la población, a que se vuelvan a repetir estos hechos. Señor Ovidio, en El Salvador, o El Salvador es un país considerado uno de los países más peligrosos, donde la delincuencia y la inseguridad hacen de las suyas todos los días. No solamente es considerado como uno de los países más peligrosos de la región, sino también del mundo. ¿Cree usted que reabrir este caso y tratar de dejar o no dejar en la impunidad el caso de Monseñor Romero sería un mensaje para todos, no solamente para los crímenes de guerra, de la guerra civil en esa época de los 80, sino también para un mensaje para la delincuencia, la inseguridad, los maras del día de hoy? Claro, porque se estaría mandando un mensaje de que en el país no se puede admitir la impunidad, ¿verdad? Que en el país todo caso debe de ser sancionado, ¿verdad?, para mantener la armonía de la sociedad, ¿verdad? Pero si no se hace justicia en estos casos, que son gravísimas violaciones de derechos humanos, ¿cómo podemos estar diciendo que va a haber justicia en casos que prácticamente son catalogados como comunes, ¿verdad? Recordemos que el caso de Monseñor Romero y otros casos de violaciones graves a derechos humanos
atentan contra la humanidad entera. Por último, señor Ovidio, quisiéramos conocer, no solamente en CB24, sino toda la audiencia de Centroamérica, cuáles serán las siguientes acciones que su organización y quienes apoyen esta solicitud para reabrir el caso de Monseñor Arnulfo Romero llevarán a cabo luego de esta manifestación del día de hoy. Mire, lo que nosotros hemos presentado es un escrito solicitándole al juez reabra el caso, ¿verdad? Reabra el caso en base a la sentencia de inconstitucionalidad de la Sala de lo Constitucional. Al admitirnos el escrito, el juez, ¿verdad? Porque él tiene que leerlo, el juez, admitirlo y ver si va en forma y ver si lo que lo solicitamos procede. Al hacer todo eso, pues nosotros tendríamos que ver qué diligencias poder hacer. Nosotros le hemos presentado en el escrito el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde hay en el informe donde se menciona cómo fueron los hechos, cómo se perpetraron, ¿verdad? Quiénes pueden ser los posibles actores. Igual con el informe de la Comisión de la Verdad, que se estableció a través de los acuerdos de paz, ¿verdad? Que también señala, ¿verdad?, a un grupo de personas como actores de los hechos. También le presentamos una copia de un proceso civil que se llevó en Fresno, California, Estados Unidos, y que el tribunal de ese lugar, ¿verdad?, dictaminó, ¿verdad?, que habían participado en la muerte algunas personas. Entonces, en base a eso es que nosotros vamos a pedir la diligencia, toda vez que el juez nos admita el escrito, ¿verdad? Ahorita solo está recibido, como decimos. Una pregunta por último, y tenemos que ser muy breves porque ya casi se nos acaba el tiempo. Señor Ovidio, ¿qué ha dicho el Partido Arena sobre reabrir este caso? Bueno, no he tratado de verificar qué dice el Partido Arena, pero sí he visto algunas personas de varios partidos políticos, ¿verdad? No solamente de uno, incluso del partido en el gobierno, ¿verdad?, de partidos de oposición, que se resisten, ¿verdad?, a que este proceso sea reabierto, ¿verdad? Entonces ellos como que quieren decir, bueno, eso ya está olvidado, ¿verdad? Pero realmente estos hechos, por su naturaleza, por ser de lesa humanidad, no pueden quedar en el olvido. No son amnistiables, como lo dijo la Sala de lo Constitucional, ¿verdad? Bueno, señor Ovidio Mauricio, director de Tutela Legal, organización que solicita reabrir el caso de Monseñor Arnulfo Romero, vamos a estar muy atentos no solamente de esta solicitud que ustedes hacen, sino también del caso que se lleva en el Vaticano para la eventual futura canonización del Beato. Muchas gracias, señor. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, señor Mauricio. Gracias por acompañarnos en este su espacio, CB24 Noticias. Vamos a hacer una pausa comercial y en breve continuamos con más. Acá, no se despegue. Ya volvemos.